Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad nuevamente de venir y estar aquí. Y les agradezco, ¿verdad?, el tiempo, sacrificio que todos hacemos para poder venir y estar aquí, ¿verdad? Eso me enseña bastante de ustedes, que tienen amor a la obra, que tienen amor a la palabra del Señor. Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, por ello. Vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado estudiando en esta noche. Y es conozca su Antiguo Testamento. Hoy es el último miércoles del mes de febrero y es la última lección que vamos a estar estudiando concerniente a este tema. Hasta este tiempo hemos visto varios estudios concerniente al tema. Primeramente empezamos mirando las etapas o dispensaciones sobre el Antiguo Testamento. Estuvimos viendo estas épocas y estuvimos dándoles algunas fechas. Vuelvo a repetir que las fechas van a variar. Cuando usted lee material sobre esto, ¿verdad?, quizás la persona quien le está enseñando sobre las épocas o dispensación del Antiguo Testamento tengan diferentes fechas. Pero recuerde que siempre hay una causa detrás de todo esto. Las fechas son importantes porque están las, bueno, vienen a darnos a entender cuándo se cumple Daniel 9, versículo 24 en adelante, las 70 semanas. Y también tiene mucho que ver con todo eso. Se envuelve entre ello lo que ellos le llaman el rapto, lo cual la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Pero todo esto está en la escatología y claro que tienen que darle la fecha que ellos siempre han enseñado para que salga bien, pero como digo, ese es otro estudio que se puede estudiar más adelante. Pero las fechas van a ser diferentes. Estudiamos también la siguiente lección concerniente al Antiguo Testamento, la cual basamos en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, en donde estuvimos viendo lo que el apóstol Pablo dice ahí concerniente de que el Antiguo Testamento es un ayo que nos trajo a Cristo Jesús. Y miramos nosotros en ese tiempo concerniente a este tema. Enseguida estuvimos estudiando concerniente a quién se le dio el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es un testamento autoritativo, pero ¿a quién? Y estuvimos viendo claramente que se hace referencia a los judíos. Varios versículos claramente nos enseña concerniente a esto. El versículo clave, ¿verdad?, que estuvimos viendo, Salmos 147, versículo 19 y 20, en donde claramente nos dice que los preceptos, las leyes y todo lo que se dio concerniente a la ley fue para la nación de los judíos, los israelitas. Y también estuvimos viendo varias cosas concerniente al Antiguo Testamento en estas lecciones. Hoy en esta noche quiero yo estudiar con ustedes concerniente a que el mismo testamento da enseñanza de que un día había de terminarse. Y digo esto y es importante porque muchas denominaciones hoy en día aún siguen enseñando de que el Antiguo Testamento aún sigue siendo autoritativo, perdón, para el cristiano hoy en día, lo cual no lo es. Pero queremos ver lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a su terminación. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a su terminación? Estamos conscientes de Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, pero hay versículos en el Antiguo Testamento que también nos indica, nos enseña que todo esto había de tener un fin. Y por eso es que entendamos bien correctamente concerniente a los pactos. Y aquí es en donde vamos a empezar. Noten que pongo los pactos. Y estuvimos estudiando esto brevemente
durante los estudios que tuvimos, que ya hemos mencionado, pero ahora quiero entrar más profundo en este concepto y este pensamiento para que lo podamos entender, hermanos. Porque miramos nosotros, cuando pongo los pactos, tenemos pacto número uno, pacto número dos, bueno, este es el B, ¿verdad? Y pacto número tres con question mark. Y ahorita explico por qué le pongo las question mark. Bueno, en español, ¿verdad? Las question mark, para empezar. Pacto número uno. ¿A cuál es el pacto número uno? Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3 y versículo 15 al 17. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo aquí. Gálatas capítulo 3 y versículo 15 al 17. Vuelvo a repetir que Gálatas es una epístola, una carta, en donde el apóstol Pablo está presentando argumentos a los judaizantes concerniente al Antiguo Testamento, y viene a presentar argumento tras argumento para enseñarle a los judaizantes de que ellos realmente no traban ninguna validez concerniente a la enseñanza de ellos. En Gálatas capítulo 3 y versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Solo que quiero algo que miren aquí que es interesante. Se usa la palabra pacto. ¿Ok? Se usa la palabra pacto. Y esto es importante porque más adelante les voy a explicar por qué. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ya identifica en dónde hizo este pacto Dios y con quién, ¿verdad? Lo está presentando en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Noten que es un pacto que Dios hace con Abraham y con su simiente. Ahora, este pacto no es un pacto individual. Dios, cuando usted lee el Antiguo Testamento, miramos en donde Dios hace pactos con individuos. Bueno, este pacto no es un pacto individual, sino que es un pacto que incluye ¿qué? Todas las ¿qué? Todas las naciones. Y para esto vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré. Y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Entendemos? Toda la familia de la tierra. Esto es importante, hermanos. Toda la familia de la tierra, es decir, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que se hace con todas las naciones. Este es el pacto número uno. Y este pacto, miramos nosotros, ahora sí regresemos a Génesis capítulo 3 y versículo 16, porque ahí miramos nosotros que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Okay. Gálatas capítulo 3 y versículo
16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Este pacto también se llama el pacto de promesa. Versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como hablaste de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando usted lee Génesis, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 28, capítulo 49 y versículo 10, todos estos capítulos hablan de este pacto que Dios hace con Abraham. Y todos estos versículos que mencionan del pacto que Dios hace con Abraham, dice, con tu simiente. Y la simiente aquí claramente nos establece que es Cristo. Solo que Dios hizo un pacto con Abraham, pero que incluye a Cristo. Ahora ya entendemos el pasaje de Gálatas capítulo 3 y versículo 8. Este pasaje lo leímos la última vez, pero lo vuelvo a leer. Dice, y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Recuerdan esa palabra? Pronto evangelium, que quiere decir se predicó el evangelio por primera vez. Aquí en Abraham. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez. Solo que entonces, este pacto del cual Dios viene a hacer con Abraham, hermanos, es el pacto que se hace desde un principio. Y noten en dónde se lleva este pacto. Se lleva en la época, ¿qué? Patriarcal. ¿Ok? En la época patriarcal. Se hace el pacto con Abraham. Y es un pacto que va a ser, que hizo con Abraham, pero también que iba a esperar ¿a quién? A Cristo. Por eso cuando leíamos la genealogía de Mateo, capítulo 1 y versículo 17, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 1 y versículo 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De manera que todas las generaciones desde Abraham, empieza de Abraham, hasta David son 14. Es interesante. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con Abraham. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos en adelante. ¿Qué le recuerda Dios a David? Que de su casa había de venir el Cristo, ¿recuerdan? Lucas, capítulo 1. Lea Lucas, capítulo 1, versículo 30 en adelante. Abraham hasta David, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Ahí están. Ahí están todos los incluidos, ¿verdad? En lo que se miramos nosotros concerniente al primer pacto. ¿Entendemos eso? Digo esto, hermano, porque esto es importante. Esto es importante, porque pacto número 3 realmente es pacto ¿qué? ¿Que no es así? Les voy a dar un poquito de tiempo para que sink it in. ¿Eh? Pues el Nuevo Testamento. Esta es la ley mosaica. Es del Nuevo Testamento. Pacto número 3. Por eso cuando el apóstol Pablo viene a argumentar concerniente a los pactos, se va ¿hasta dónde? Hasta el principio. Y es interesante que cuando Jesucristo viene a argumentar cualquier punto doctrinal, ¿a dónde se va? A este. ¿Recuerdan cuando se está tratando de argumentar concerniente al divorcio? En el pacto número 2 se incluía el divorcio, pero Jesús dice, ¿no dices que fue dicho al principio? ¿Al principio? ¿Qué fue lo que dijo Dios al principio? Lo que Dios junta, ¿qué? No lo separa el hombre.
Y esto lo repite en Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. So, lo que miramos nosotros entonces que esto, ¿verdad? Es interesante todo esto. Y Pablo aquí lo está mencionando para que nosotros entendamos lo importante y el impacto de todo esto. ¿Ok? Lo importante y el impacto de todo esto. Ahora, miramos nosotros, siguiendo leyendo en Gálatas capítulo 3, y ahora sí el versículo 17, note lo que dice. Esto pues digo, el pacto, lo vuelvo a repetir, es un pacto que Dios ha hecho con Abraham. ¿Previamente qué? Ratificado por Dios. ¿Qué quiere decir la palabra ratificado? Afirmado. Sellado por Dios. Es decir, es un pacto que se hizo y ya no puede ser anulado. Ya no puede ser anulado. Dice, por Dios, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ja, interesante. Ahora vamos a ver esta frase. Vamos a quitar esto, ¿verdad? Porque ya entendemos el concepto. Porque lo quiero llevar paso por paso para que entendamos, hermano. Miren, desde Génesis hasta Éxodo, capítulo 1, es la edad patriarcal, ¿verdad? ¿Ok? De Génesis hasta 1, perdón, Éxodo 1 hasta el 12, es la época ¿qué? De esclavitud egipcia. ¿Ok? Esta es la, versículo 36. Esta es la esclavitud. ¿Y qué tantos años pasó de aquí a acá? Según la escritura. ¿430 años? ¿Que no es así? ¿Sí? Éxodo capítulo 12, versículo 40, note lo que dice. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Note lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Éxodo 12, 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí está. 430 años. Después de 430 años, salieron de Egipto. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 1, llegaron ¿en qué? En el tercer ¿qué? Mes de la salida. Entonces son 430 años. Solo que, note lo que dice ahora Gálatas capítulo 3. Ahora sí, regresando a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y dice versículo 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 ¿qué? Entonces, ¿a cuál pacto se está mencionando ya? Número 2. ¿Este es el pacto qué? Mosaico, ¿verdad? La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Cuándo se dio? Empieza aquí. Y aquí le podemos dar, ¿verdad?, toda hasta Colosenses capítulo 2 y versículo 14 y 15, porque en Colosenses 2, 15 dice que el pacto, este pacto fue, ¿qué? Quitado, se acabó. Solo que para allá vamos, ¿verdad? Que el pacto mismo dice que hay un fin. Pero quiero que miremos todo esto, hermano, la ley de Moisés. Pero este pacto, noten lo que dice, versículo 19, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue qué? Añadida
a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Entonces, pregunta, ¿se quitó este pacto? Este pacto no se quitó, sino que este pacto se vino a establecer ya en el Nuevo Testamento. Esto fue lo que vino Jesucristo a hacer. Porque ¿a quién se estaba prometiendo todo esto? A la simiente de Abraham, que es ¿quién? Cristo. Cristo en este tiempo, hermanos, existía, pero no con el nombre de Cristo, sino como el Hijo. Porque recuerde que es parte de la Deidad Jesucristo. En el principio miramos la creación del mundo, y si usted lee la historia del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo tuvo parte en la creación, el Padre tuvo parte en la creación, y Jesucristo tuvo parte en la creación. Pero no se menciona como Cristo. Pero entonces ya viene, entonces todo lo que se llevó a cabo allá, ¿verdad? Aquí se viene a establecer. Lo que sucedió aquí en este antiguo pacto, o sea, que es ahora la ley de Moisés, porque así conocemos, la Biblia está compuesta de dos pactos. Lo conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero esto de aquí, cuando hablamos de antiguo y nuevo, no estamos considerando esto. ¿Verdad que no? Y este pacto es el que tiene la fuerza. ¿Mande? That's the original. Ese es el original. Entonces, cuando ya llega aquí, ¿verdad? Y cuando Cristo viene a darle sentido a todo lo que se llevó a cabo allá, entonces hay confusión entre los judíos. Porque de aquí en adelante, hermanos, bueno, de aquí sí es la ley. Pero recuerden que la ley ya fue interpretada por escribas. ¿Me recuerdan? Y estos escribas ya comienzan a escribir sus, ¿qué? Comentarios. Este comentario se llama el Talmud. ¿Ok? Talmud. Bueno, ahí lo voy a ver. Bueno, y esto es lo que ahora se viene a discutir. Este comentario, el Talmud, ¿verdad? Trae conceptos y argumentos de doctores de la ley. No es la ley. No están argumentando la ley. Solo que entonces aquí viene a encerrarse todo lo que se escribe en la ley. Pero son comentarios. En otras palabras, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú, doctor de la ley? ¿Qué es lo que tú piensas sobre este texto? Y le daban más importancia a lo que él comentaba que lo que la Biblia decía. Y esto fue lo que se viene a argumentar. Cuando Jesucristo ya ven entonces que trae la verdad, él viene y establece lo que es correcto, lo que se debe de establecer. Y claro que los judíos, ¿verdad? Pues por eso le tenían coraje. Ellos decían, ¿quién es este? ¿Acaso puede salir algo de Galilea? ¿Que no es este hijo del carpintero y viniendo a mí, que soy doctor de la ley, diciéndome qué es lo que significa la ley? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Recuerdan en Mateo capítulo 7, versículo 28, los últimos versículos, cuando Jesucristo acaba el sermón del monte? Noten lo que dice versículo 28. Mateo capítulo 7, y dice de la siguiente manera. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, pero no era de él, era del Padre. Es lo que Dios siempre quiso establecer, pero el judío la vino a corrompir. Porque, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra vez regresando a esto. Este Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, él tiene autoridad. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que este testamento es del cual estamos hablando ahorita. Este testamento muy poco se habla. Luego vamos al Nuevo Testamento. Pero este testamento, como dice Hebreos capítulo 10, ¿es sombra de qué?
de lo que había de venir. ¿Confusión o no, hermano? Hermano. Correcto. Ahora, ¿a qué ley se refiere? A esto, ¿verdad? Esto está establecido, pero viene Él a cumplir todo para poder establecer ya lo que es correcto. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que este testamento es del cual me estoy refiriendo yo, que va a tener fin. No este, porque este no tiene fin, sino que se viene a establecer aquí porque es la simiente que es Jesucristo la cual se viene a establecer. La salvación aquí, ¿cómo era? La salvación aquí, ¿cómo era? De tener fe en la promesa. Era por medio de fe. Abraham creyó y fue justificado. Y esto es lo que Pablo está acá diciendo. Romanos capítulo 3 y capítulo 4 dice que la salvación viene por medio de ¿qué? De la fe. Pero recuerden que la fe no dice la fe únicamente, sino que la fe viene a producir en nosotros convicción y persuasión. Y esa convicción y persuasión en nosotros es lo que nos lleva, ¿verdad?, al cumplir lo que es, lo que se tiene que cumplir para llegar a ser salvos. Uno tiene que creer, uno tiene que arrepentirse, tiene que confesar y tiene que ser bautizado. La fe nos lleva a ese punto. ¿Ok? Por ejemplo, usted va con el médico y el médico le dice, mira, tienes esta enfermedad y te voy a dar una receta para que vayas aquí a la farmacia y la compres, ¿verdad? Y la tomes para que pues, te alivies. La persona le cree al doctor. Tiene fe en lo que el doctor le está diciendo. Y esa fe, ¿qué le va a hacer? Subirse a su carro, manejar a la farmacia, sacar el billete, pagar por la medicina, leer el botecito, tomar una mañana y una tarde y tomar esa medicina para poder llegar ¿a qué? A encontrar alivio. ¿Entendemos? Esa fe, en ese momento que la persona cree lo que el doctor le ha dicho, ¿verdad? No le ha traído este alivio de la enfermedad, sino que es hasta que él pone esa fe en acción para poder recibir el resultado. Y así también aquí miramos nosotros. Esta es la fe de la cual se está hablando aquí. ¿Ok? Y aquí, concerniente a la salvación, ¿qué era? Pues guardar todos los requisitos de la ley. Pero la ley, ya vimos este estudio, la ley nunca pudo llevar a la perfección a ningún ser humano. Porque la ley no fue dada con el propósito de limpiar, de perfeccionar al hombre interior, que es el alma. La ley no puede purificar, no puede madurar al hombre interior. No puede santificar. No importa qué tantos animales mates y qué tanta sangre derrames sobre la tierra, no puede. La sangre de machos cabríos, la sangre de animales, no pueden quitar el pecado del ser humano. Únicamente la sangre de Cristo Jesús. ¿Ok? Solo que esto es lo que vemos acá en el Nuevo Testamento. Pero entonces, este testamento nos da a entender, primeramente, déjenme borrar aquí porque se me acaba el espacio. Este testamento tuvo un principio. ¿Ok? Y el principio fue en Éxodo capítulo 19, versículo 1. Y tuvo un fin. Su fin, ya lo vimos en Colosenses 2, 14, 15, fue cuando Cristo fue a la cruz, cuando murió Cristo. Ahí se terminó todo. Juan capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es, Él cumplió todo, solo que principio y fin. Entonces, esto nos da a entender que iba a ser temporal.
¿Ok? Iba a ser temporal. Y ahí están las fechas, bueno, más bien la escritura para probar, ¿verdad? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Y aquí están las citas, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? De que este no iba a embalidar este testamento, este pacto, no lo iba a quitar. Este siempre iba a estar en vigor, solamente que esto fue añadido. Añadido. ¿Para detener qué? El pecado. Es todo. Fue añadido. Y es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, que vino Jesucristo. Y detrás de todo esto, hermanos, miramos la providencia de Dios en cómo Dios viene a arreglar todo. Porque ya cuando Jesucristo viene aquí, ¿verdad?, al mundo, ya se habla un solo lenguaje. ¿Que no es así? Ya se había conquistado todo, ¿verdad? Todo. En otra palabra, ya estaba listo para el Evangelio, ya estaba listo para las buenas nuevas. No ocurrió lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Solo que esto es lo que Pablo dice en Efesios, déjenme acordarme el texto, Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, déjenme encontrar el versículo. Efesios capítulo 1 y versículo, bueno, empieza el 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa frase, el misterio de su voluntad, estamos hablando de la mente de Dios. Y nos da a entender un poco, ¿verdad?, sobre lo que Dios había planificado en la eternidad. El ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Fue en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos da a entender un poco de esto. Pero noten cuál es el propósito de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, que no es la promesa que se hizo en Génesis capítulo 12. Reuní todo en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Considere bien todo esto. Dios tenía todo bien planificado. Por eso digo yo, la providencia de Dios de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tenía todo planificado. Y Pablo aquí lo dice, ¿verdad? Fue un misterio porque no se conocía el pensamiento de Dios. Isaías capítulo 55, que es versículo 11 en adelante, dice Jehová Dios, mis pensamientos son muchos más elevados que los de ustedes. Solo que Dios tenía el plan, era un misterio porque muy poco conocíamos y nos da a entender en el Antiguo Testamento por medio de revelación, pero ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya miramos completamente todo a la luz, porque el Espíritu Santo ya lo ha declarado abiertamente. Y cuando lo vemos ya establecido, ¿se regresa a qué? A este. No a este, sino que a este. Porque dice todas las naciones. Ya todo el mundo, este nuevo pacto, ¿es para qué? Es para todo el mundo. No es solamente para a una raza, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, ya miramos nosotros todo esto. Pero vuelvo a regresar, ¿verdad? Un principio y un fin. Este fin lo miramos nosotros en Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Ahí nos está declarando, y también 32 y 40, 50 y versículo 4 al 6, me parece. Y Ezequiel, capítulo 37, me parece que es el versículo 26. Todos estos versículos, hermanos, nos están dando a entender el fin del Antiguo Testamento. De este testamento, no de este. El fin del Antiguo Testamento. Que habrá de venir un nuevo y que este se habrá de acabar. Ahora,
que los judíos no leían eso? Tenían que haber leído. Pero Jesús les decía lo siguiente, Juan capítulo 5, versículo 39. No te lo que dice 5:39, Juan 5:39. Jesús le decía lo siguiente. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, los judíos se creían hombres religiosos, sabios, pero realmente no entendían el Antiguo Testamento. No entendían lo que Dios había escrito, lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Y seguramente que leyeron esto. Pero ellos tercos, Hechos capítulo 15, si no circuncidáis conforme al rito o a la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Otra vez. Cuando la salvación se había prometido por medio de ¿qué? De fe. ¿De fe? ¿En quién? En Cristo. Y vuelvo a repetir, hay mucho que hablar sobre eso, ¿verdad? No estoy hablando de fe únicamente, porque muchos dicen, bueno, ¿el hermano Rodríguez está enseñando que somos salvos por fe? No. La fe es necesaria. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe tiene que tener obras. Tanto cuando ya uno es convencido y persuadido, hay obras. Pero cuando la fe viene a uno por haber escuchado el Evangelio, entonces tiene que haber obras. Y las obras, antes de llegar a la que ya acabo de mencionar, es de creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. Entonces uno dice, bueno, entonces somos salvos por obras. No, no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe. La fe nos ha llevado a ese punto. Pero no estamos haciendo el trabajo ese, ¿verdad?, para ser salvos, sino que nos dirige a ese punto para poder llegar a una salvación. ¿Pregunta o comentario de esto, hermanos? No entiendo tu pregunta. Mi pregunta es que si acaso, ¿por qué no sabían? Sí. ¿Por qué no sabían ellos? Ajá. Porque no porque se les había. Dios no se lo reveló, así no. Como no se lo revela a los del mundo hasta que no alguien se les predique y se les enseñe. La contestación a tu pregunta se encuentra en Efesios capítulo 3 y versículo 1. Ahí el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo les revela a los apóstoles y los profetas, y los profetas y los apóstoles ahora se lo pueden declarar a la gente. Correcto. ¿No se lo reveló a ellos? No, se lo reveló a los santos hombres de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A los santos de Dios fue la revelación. Y ellos predicaban. Es igual como hoy día, ¿verdad? Sí, hoy en día se predica, ¿verdad? Yo estoy seguro, ¿verdad?, que esto que hemos estudiado, para algunos de ustedes les ha confundido. No lo entienden completamente. No lo comprenden. Tienen que ir a la casa a estudiar un poco más, ¿verdad? Así pasó en aquel entonces. Los judíos no tenían el Espíritu Santo que les ayudara para llegar a un entendimiento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no venía a los judíos, sino que venía sobre ciertos hombres para que ellos pudieran explicar. Pero claro, cuando se explica, ya uno tiene que entender que esa explicación cae en diferentes niveles de personas. Hay personas que son bien listos, preparados y entienden perfectamente y bien luego, luego. Hay personas que son un poquito tardanzos, ¿verdad?, que se les lleva tiempo, pero lo van a entender. Y son los que hacen preguntas.
Algunos no hacen preguntas y por lo tanto, ¿verdad?, se quedan con la duda. Por eso digo yo, hay duda, hagan preguntas, para que así se pueda llegar a un entendimiento completo. No sé si te contesté tu pregunta. Sí. Hermana Alicia. Sí, el misterio este se dio a conocer en Génesis 3.15. En Génesis 3.15, ¿verdad? Es otro pasaje que tenemos que estudiarlo cuidadosamente, ¿verdad? Y más profundamente. Ahí se dio por primera vez. Por primera vez ahí se anunció el Evangelio. Es el para el evangelismo. Ahí se anunció. Ya en Génesis 12, ¿verdad? Lo viene a declarar de vuelta. Ya se lo enseña a Abraham. Y Abraham creye. Solo que eso es lo que miramos. Hermana Rosy. Pero si se los estaba demostrando Jesús a los judíos, algunos era porque no querían entender, porque por la dura cabeza de ellos, que porque lo leían, pero no lo querían. Sí. Sí. La contestación a su pregunta, hermanos, se encuentra en Hechos capítulo 28, versículo 26. Note lo que dice Hechos capítulo 28 y versículo 26. Dice la palabra, y son palabras de Isaías, ¿verdad? Pero se usa aquí, por medio de Lucas el escritor, y dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanaré. Ese pasaje viene de Isaías. Pero noten en cómo este pueblo judío era. Oyen. Hoy en día hay personas que oyen, hermanos, pero pues no entienden. Así como... ¿Mande? Así. Así es. Así es. Así como entran, salen, ¿verdad? Y salen diciendo, no, este hermano no enseñó nada. Tú no entendiste, compadre. Tú no entendiste. ¿O sí? Pues sí, pero pues ahí está la contestación a su pregunta, hermana Rosy. ¿Alguien más? Sí, hermano. Ahí en el profeta Jeremías, ahí le declara a los judíos, a la casa de Judá, cuando dice que se paren en la tribu de la casa de Jehová y que hable todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todos los que él ha mandado decir. Así es. Sí. Así es. Fácil. Así es. Jeremías 6:16, ¿verdad? Y luego el versículo donde dice que tantas veces fue ellos y con los que hizo recoger como la gallina junto a sus pollos y no quisieron. Yeah. Todo eso, todos esos versículos, ¿verdad? Juan capítulo 1 que dice que a los suyos vino, los suyos le rechazaron. Mateo capítulo 23, que el que menciona Aurora, ¿verdad? Todos esos pasajes, ahora la manera en cómo era. Y hoy en día, hermanos, algunos miembros de la iglesia, ¿verdad? Son de la misma manera. No quieren entender, no quieren comprender, porque, bueno, hay muchas razones por qué, ¿verdad? Muchas razones por qué. Pero así pasa. Por eso digo, son conceptos, hermanos, que ahí están, pero que se lleva mucho estudio. Y yo sé bien, ¿verdad?, que si alguien lo está viendo por el Facebook y todo, van a decir, no, pues el hermano Rodríguez está diciendo que el Antiguo Testamento
no es válido, que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto fue lo que se estableció. Esto fue lo que se estableció y se vino a rectificar ¿por quién? Por Dios. Eso fue añadido. Ahí está la palabra te fue añadido. Por eso tiene el nombre de cada dispensación. Sí. Entonces, si fue añadido, quiere decir que va a tener fin. Y entonces, cuando Cristo viene, ya esto, ¿verdad? Sale a la luz. Sale a la luz. Es el Nuevo Testamento. Y la sangre de Cristo, aquí no hubo ¿qué? Sangre, hubo solamente promesa. Pero aquí la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, dice que un testamento tiene que ser ratificado por medio de ¿qué? Sangre. ¿Y quién dio la sangre? Cristo dio la sangre. Solo que ya miramos el Nuevo Testamento. En su momento, su época tuvo validez. Sí. Adaptamos a nuestra época. Sí. Y todos que tenían vista en este pacto, dice Romanos 3:23 que Dios pasó por alto ¿qué? Los pecados. Los pecados de esta gente. Es decir, cuando dice que pasó por alto los pecados de esta gente, quiere decir que no hubo manera que estos pecados pudieran ser perdonados durante este tiempo. Pero ya cuando venga Cristo, ya se puede perdonar pecados. El tiempo ya se me terminó, hermanos. Y si le sigo más y más, a lo mejor los confundo más. Pero gracias por su atención. Terminamos pues entonces con conozca su Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, las sectas religiosas, ¿verdad?, se basan en esto. Pero explicado correctamente y bien, no tiene ningún fundamento, hermano Domingo. Claro, ya que he hablado de las sectas, claro que están ellos confundidos porque, claro que sí, abren la Biblia y dan versículos, pero están tomando, estamos viendo que están tomando de la ley mosaica porque de ahí vienen los diezmos y, los, y la música, de ahí es donde sacan todo eso. Y sí. Entonces, y para justificarse dicen, bueno, es que el Antiguo Testamento sí fue cerrado, ¿verdad? Pero fue dividido en varias cosas, la ley ceremonial y luego la ley para la adoración, la dividen en varias partes. Cuando Cristo vino, quitó todo, hermano. Colosenses 2:14 habla de esto, quita todo. Por eso es necesario que usted mire el estudio donde dice qué incluía. Incluía el libro, incluía los 10 mandamientos, incluía toda la ley. Y cuando Cristo viene, no solamente quita parte, sino que quita todo. Hebreos 8:6, pero ahora mucho mejor me espero de Jesús. Así es. Por cuanto es mediador de un mejor pacto. Así es. Promesas. Muy bien, pues el tiempo se me ha terminado. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Juan para que nos dirijan un canto de invitación. Y este canto de invitación es para que nosotros meditemos sobre nuestra situación, mi situación delante de Dios. Si en esta noche hay alguna persona que necesite entregar su vida a Cristo Jesús, estamos listos para ayudarle. Ya hemos visto, ¿verdad?, que se necesita la fe, y la fe viene por medio de oír la palabra del Señor, y esa fe le va a llevar a que sea, que llegue a una convicción, a una persuasión, pero que tenga que hacer las cosas necesarias para llegar al punto de ser salvo, que es la confesión, arrepentimiento y ser bautizado. Si está listo para hacer esto, estamos listos para ayudarle. Si entre nosotros se encuentra miembro del cuerpo de Cristo Jesús que necesitan las oraciones de la congregación, estamos listos para ayudarles. Vuelvo a repetir, no que nosotros seamos mejores que usted, hermano o hermana, pero la Biblia dice que oremos uno por los otros. Y estamos ofreciendo eso a usted, de orar por usted si acaso hay alguna necesidad que tenga ahorita en su vida. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Yes, sir. Vamos a entonar el himno de invitación número 49 en la viña del Señor. Número 49. Si estamos listos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar, yo ocupado siempre estar en la viña del Señor.
trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar.